Muy buenos días, amigos. Estamos en su programa Punto Final. Hoy es un programa sin duda de gran dinamismo, muy alegre en su desarrollo, en su estructura, porque los programas los hacen las gentes. Y cuando la gente tiene una experiencia y una vida y un ofrecimiento para cambiar las cosas con un sentido honesto, práctico, real, se siente. Y para eso estamos aquí con una mujer que ya la verán ustedes, dura, alegre, leal, seria con sus principios, que es Marta Erika Rodríguez Sosa. Marta Erika, muy bienvenida a este programa. Muchas gracias, Sócrates, ¿sí?, por la invitación y por estar ahorita con ustedes. Y otra gente que en lo particular tiene una gran significación para mí, mi hermano político ideológico, mi hermano mayor, por supuesto, Alfredo Martínez de Aguilar. Nada menos que un hombre dedicado a las mujeres. Benditas mujeres. A las mujeres, ¿no? Sí. Y una gente que tiene una experiencia también en el trabajo social importante, pero que ahora viene no solamente como trabajadora social, sino como una testigo de calidad para un desarrollo. Gracias. De una buena candidatura. Por lo menos así lo has expresado. Así es. Sí, ¿tu nombre completo? Guadalupe Rodríguez Matías. Guadalupe. ¿No? Pues bien, a ver, yo te pregunto una cosa. Es importante a veces, ¿no?, cuando la gente habla de que, a ver, ¿por qué te metiste a la política? Es decir, ¿es buscar un puesto con un presupuesto? ¿Es encontrar soluciones a problemas que realmente conoces? ¿Es un acto de oportunismo? ¿Es un acto de conciencia social? ¿Es la experiencia inclusive de tu desarrollo personal o familiar? Y la otra, que va ligada. ¿Por qué Movimiento Ciudadano? Muchas gracias. Bueno, yo decidí entrar y aceptar ser candidata debido a que durante más de 20 años, Sócrates, he caminado, he tratado con mis propios medios y tanto económicos como apoyo de muchas personas de sacar adelante a Oaxaca, de sacar adelante no nada más a Oaxaca, sino a la ciudadanía. Me ha tocado vivir muy grandes experiencias, muy bonitas, pero también hay otras muy feas. Por eso es que yo, cuando llegué acá a Oaxaca con unas ganas de seguir adelante y estudiar, yo llegué a los 17 años a Oaxaca, soy originaria de Salina Cruz, y aquí me quedé hasta el día de hoy. Y viendo las situaciones dentro de lo que he vivido, he tratado y he hecho y he ayudado a muchas personas. Y no nada más en la cuestión familiar, jurídicas, sino también al crecimiento de muchos niños, jóvenes, adultos. Porque nos ha tocado muchas experiencias muy buenas, pero también muy malas, que tenemos que a veces el gobierno nos cierra las puertas como ciudadanos. Nos dice, no nos permite avanzar. Y otra cosa, no creen en la persona. No creen que una ciudadana puede lograr más que un funcionario que está atrás de un escritorio. Por eso dije, cuando Movimiento Ciudadano, un partido que es muy pequeño y que me dijo, es el momento de las mujeres, es el momento de que un ciudadano salga y vean que no son los mismos políticos de siempre, que nada más llegan a hablar y no cumplir. Y yo dije, no, pues es el momento, Marta Erika, es el momento, es tu momento de poder realizar todos esos sueños para las personas que más lo necesitan, para las propuestas y todo lo que me ha pedido y lo que yo he querido. Y digo sueños, hablo de sueños, porque te duermes pensando cómo solucionar todos esos problemas que me llegan a mí. Digo, no,
y me levanto, hay veces de madrugada, dirán que estoy loca y todo, y digo, no, esto es una solución. Me pongo a escribir, me pongo a leer en esos momentos y le voy encontrando. Por eso yo digo, cada paso es un sueño más de Marta Erika. Y yo siempre le he dicho a las mujeres, crean en sus sueños, crean en ustedes, crean en que todo se va a poder. Por eso cuando Movimiento Ciudadano me dijo, Marta Erika, vente porque queremos una ciudadana fuerte, valiente, lo que tú eres, y también soy muy bondadosa, porque a lo mejor hay veces hasta lo que no tengo quiero dar, y sí me cuesta trabajo, y mejor me pongo a trabajar para poder. Por eso es que decidí, no soy política, soy ciudadana, pero vamos a hacer una política diferente, porque Sócrates, yo sé que voy a ganar. A ver, Alfredo, tú siempre has sido un hombre no solamente de sueños, sino de acciones, de realidades. Tu propia estructura familiar nos demuestra no solamente que tus dichos son hechos, sino que es una realidad de vida. En este campo, cuando tú tienes una visión tan global de la situación social, política, económica, de la entidad, en donde sabes que los graves problemas ahora no solamente son derivados pues del problema de la pandemia, sino el problema de la desocupación, el problema económico, el problema de la propia educación, de la violencia interfamiliar. ¿Tú cómo podrías orientar o decir desde tu punto de vista de comunicador? A veces nos toca no solamente denunciar, sino apoyar. Y cuando denunciamos a los malos funcionarios, a la gente que realmente está haciendo daño a la sociedad, tenemos que enfrentar a veces serios problemas, muy serios, graves. Tú lo has comentado en las últimas semanas, de esa violencia que existe en contra de la comunicación. ¿Cómo la resolvemos? ¿O cómo le dices a una candidata de que también esa área la tiene que apoyar porque es vital para el desarrollo de una comunidad? Vayamos al problema de fondo. Por siempre, el problema toral gira en torno de la condición humana. Ambiciones, en muchos casos, sobre todo hoy en día, desmedidas, sin límite, sin llenadera, por el poder y el dinero. Lo que ha trastocado la integridad del ser humano en función de la ética, de la moral, del derecho. Y al no respetarse una escala de valores y principios universales, viene toda una secuela de creciente inseguridad, violencia, como resultado de la falta de respeto a sí mismo, a la familia como piedra angular de la sociedad, a la escuela, a los centros de trabajo y a la propia sociedad y nación en general. Si queremos que las cosas cambien, tenemos que cambiar nosotros desde el seno familiar, en lo personal, en lo individual. No se trata de exagerar en moralinas que nos llevan a la hipocresía que caracteriza a muchos oaxaqueños con una doble moral. Por eso no les gusta que se les hable con la verdad, que es un punto muy importante que debieras tener siempre presente. No prometas durante tu campaña, comprométete en función de la propia respuesta ciudadana. El hermano mayor de los oaxaqueños, el eterno Juárez, nos enseñó
que nadie hará por nosotros lo que nosotros mismos no seamos capaces de hacer. Y en ese sentido, en el tercer milenio, en el siglo XXI, que es el siglo y el milenio de las mujeres, los cambios se están dando y se van a dar en función de ustedes, hasta por razones simplemente aritméticas. 44 millones de mujeres integran la lista nominal electoral. ¿Qué tiene que hacer Erika? Motivar, hacer entender y convencer a las mujeres que si quieren luchar desde su hogar, frente a su pareja, esposo, concubino, como sea, contra la violencia, tienen que cambiar ellos. Exigir respeto y darse a respetar, incluso a gritos, incluso a golpes, obviamente apoyados en la ley, con denuncias. De nada sirve tener una enorme proliferación de leyes a favor de las mujeres si éstas no se aplican y si las mujeres no están dispuestas a defender sus derechos. Con los clásicos latinos, romanos, con los jurisconsultos romanos, aprendimos que uno de los peores problemas de la República es el exceso de leyes. Tú como abogada lo sabes perfectamente bien. Si simplemente hubiese respeto para nosotros y para los demás, no necesitaríamos leyes escritas. Entonces, habla al corazón de las mujeres, porque ojo, está demostrado científicamente que el voto es visceral, el voto no es razonado. ¿A quién golpean las crisis a lo largo de la historia? A las jefas de familia. Muchas madres solteras, pero no hay edad para la violencia contra las mujeres, desde bebés, abusadas, violentadas. Entonces, que se defiendan, que te apoyen para que les ayudes a defenderse. De hecho, ya lo estás haciendo como abogada, bueno, hablándoles con la verdad, comprometiéndote, no prometiendo. Pues amigos, fíjense qué importante es a veces esta relación y comunicación. Vamos a un corte comercial y vamos a regresar con un asunto en donde la experiencia del trabajo social, sobre todo con los niños, con las niñas, es importante porque esto es parte de esa relación y de un proyecto de carácter político que yo supongo que es el tuyo, Erika. Claro. ¿Verdad? Sí. Ayudar al sector familiar. Vamos a un corte comercial y regresamos en Punto Final. MVM Noticias, somos todos.
Amigos, continuamos con punto final. Amiga nuestra, uno de los problemas serios es esa violencia que se refleja no solamente en el seno familiar contra la mujer, incluso en algunos lados contra los hombres mismos, sino el sector más vulnerable que es el presente y el futuro de nuestro país, la niñez. Y esto no solamente ha provocado el que sean violentados, sino que también ellos en una respuesta pues, de desesperación, muchas veces cometen una serie de ilícitos que los lleva o los inducen a que los cometan y que los lleva a lugares espantosos, ¿no? Las cárceles no solamente son un vestido de piedra, son una cosa de frialdad, de vida y de relaciones humanas espantosas. Te lo digo por experiencia, porque yo fui a la cárcel, no por ratero, sino por hechos de carácter político. Pero esto es importante, es decir, ¿qué pasa cuando no hay los suficientes programas ni de atención, pero sobre todo ni reincorporación a la sociedad de esos niños? Bueno, es bien cierto que los niños son un punto neurálgico dentro de nuestra sociedad. Todo viene desde la familia, desde la educación que tenemos nosotros en nuestro seno familiar, los valores que le transmitimos. Pero aquí yo te diría una cosa. Por ejemplo, tenemos ahorita el ejemplo de un diputado egresado de Morena, ¿verdad? Que es un violador. Y ahí anda. Pues sí, es la pérdida de valores. Entonces eso no es de la familia. No es de la familia. La familia es de un degenerado. De una persona sin conciencia, de una persona que yo no sé por qué está representando a una parte de nuestra sociedad con ese tipo de valores. Si los niños tienen confianza en los seres adultos porque le van a proporcionar educación, apoyo, ayuda, porque tenemos la confiabilidad nosotros como madres de familia de que esta persona que va como candidato, de que es candidato, de que quiere una representación popular para que me ayude, para que me apoye, pues yo voy a confiar en él y le entrego a mi propio hijo para que me ayude, lo cuide, lo enseñe y me sale con esa situación, pues ¿en qué país estoy viviendo? ¿En qué país estoy viviendo? Porque yo bien puedo tener mis carencias económicas dentro de mi casa, puedo tener la ignorancia de muchas leyes, puedo tener límites, pues porque mi educación no me permitió llegar a tener muchos conocimientos, pero yo tengo la confianza en que el que me está representando va a ser una persona que me va a ayudar y que va a enseñar a mis hijos, a la niñez. Esta es razón que tú apoyas a parte de ella. Sí, es la razón porque yo tengo esa confianza, porque lo viví con ella, porque cuéntanos, no le importó. Bueno, a ver. Esta experiencia fue bonita porque yo no la conocía. Los jefes llegan, no sé yo cómo llegó ni quién la recomendó. Ella llegó. Y pues yo ahí, trabajadora social, me uno con ella, trabajamos sin egoísmo, sin intereses, sin guardar datos, nada. Desde temprano, 7:30 a.m, 6:00 a.m, ella con sus niñas, apurada, y que vámonos a este pueblo y que vámonos al otro, sin saber si íbamos a comer, si no íbamos a comer, a recoger los datos por todos los programas, los apoyos que se iban a dar, las necesidades del servicio fueron las que hicieron que ella estuviera trabajando pues de manera dedicada, ¿no? No son cebollas, fue la realidad. Y la gente que nos conoce, que vio cómo trabajamos, pues vio cómo recorrimos esos lugares con lluvia, en la noche, solitas, porque pues no, nosotros no tenemos guaruras. Entonces,
Es correcto, ¿por qué? Porque lo mismo llegan a pedir que los proyectos productivos, que los apoyos para hacer los trámites en diferentes dependencias del Estado, de gobierno del Estado, que ya tienen este problema en la fiscalía, que hay que llevar una denuncia, hay que llevar a la gente al hospital civil, desde ingresarlos hasta ver que logren su salud. De hacer los trámites para que sus pagos no sean tan elevados, de cuidar al enfermo, o sea, es un trabajo respetable, es una labor dedicada, es una vocación de servicio. Sí es cierto, nos pagan, pero no nos pagan la dedicación, no nos pagan esa atención que se debe de tener con la gente, la sensibilidad con la que uno debe de tratar a la gente, porque así bien lo dijo aquí nuestro representante de las mujeres, ¿no? Que así como yo quiero ser tratada, así debo de tratar a los demás. Como yo quiero que me traten, debo de tratar a los demás. Si yo me estoy ofreciendo, si yo tengo esa aspiración de representar a alguien, es porque yo quiero que así me trate. Lo que yo voy a lograr para los demás, también lo voy a lograr para mí, porque pues yo no soy aparte, ¿no? La lucha que se hace es para todos, no nada más pensando egoístamente de que yo quiero ser, no, es porque es un beneficio general. Todos queremos paz, todos queremos progreso, todos queremos salir adelante con nuestros hijos, con nuestra familia, nuestros nietos, nuestros bebés, la gente que a veces se nos parte el corazón que uno tiene y el otro no tiene con esa educación que tenemos ahorita de digital, en línea, que en donde yo veo que se reúnen los niños y que hay madres que se dedican mucho a sus hijos y ya no sabe uno ni qué ponerles, pero también hay niños que le parten a uno, pues, que no hay de dónde. Y ahora los niños se están dando cuenta, fulano, sultano. ¿Cómo vamos a hacer eso? Una gente que conoce de la necesidad de los demás es una gente sensible. Es una gente que se va a abocar a los problemas, es una gente que llega, es una gente que va a dar la atención. Y no hay duda, yo no tengo la menor duda, de que ella va a llegar a empoderarse, va a llegar a ser, y no, porque no es así. Porque pues tiene esa sensibilidad, porque lo vivió y porque yo lo vi, porque yo lo he visto, pues sí. Y pues Marta Erika, es una gran satisfacción, pero sin duda una enorme responsabilidad personal, política, social, ética, etcétera. Todo lo que quieras. ¿Qué vas a hacer ante una situación tan difícil en donde, bueno, hay muchas intenciones y las buenas intenciones a veces conducen los caminos al infierno? Tenemos intenciones de generar trabajo, pero no hay los recursos para generarlos. Tenemos intenciones de mejorar las condiciones económicas de la familia, pero no hay los recursos para hacerlo, o no hemos encontrado los mecanismos para lograrlo. Hay enormes inquietudes para mejorar la salud, y solamente vemos cómo aumentan los precios, no solamente la atención médica particular, sino también de los mecanismos de salud, que son los medicamentos, y nadie controla nada, ¿verdad? Y vemos, por ejemplo, que ahorita estamos ante una situación radical, brutal, espantosa, donde sin maíz no hay país. Así es. Donde la tortilla se ha convertido en un plato volador. Ya no es el alimento, el plato, la cuchara y la paz social, se está elevando. ¿Qué vas a hacer como representante? ¿Cómo vas a pelear por lograr resolver problemas? Porque está bien, no prometamos, comprometámonos.
Así es, así es. ¿Y cómo lo haces? Bueno, como tú lo dices, Sócrates, es muy difícil, pero tampoco no es imposible. Podemos lograrlo, podemos lograrlo. He logrado cosas sin ser, sin estar en un congreso. He logrado aulas al 100%. He logrado apoyo a mujeres al 100%. Y me ha tocado que me digan los presidentes, Lick, ¿y cuánto le toca a usted? No, no me toca nada. A usted les toca seguir apoyando a las personas porque es su comunidad, porque ni mi comunidad ni donde yo vivo es. He logrado sin estar en el Congreso. Por eso tengo yo mucha fe y las personas que me conocen y saben lo que he logrado, que lo vamos a lograr. No lo voy a lograr sola, lo vamos porque yo tengo el apoyo. Ahora, yo he caminado en esta campaña y de verdad, en rayos del sol, ya está, me estoy poniendo más morenita, pero orgullosamente porque he hecho algo y estoy conociendo a más personas, que esas personas las escucho. Lo que necesitan las personas es que ser escuchadas. Están cansadas, me han dicho una palabra, estamos hartas de todos los políticos que nada más vienen y ya cuando tienen el poder se olvidan. Y no nada más ellas, yo también, porque yo he ayudado a muchos políticos a hacerlos. Y se olvidan de mí, se olvidan de las personas a mí me conocen. Y yo soy la que al final terminó acobijándolas. Y de verdad no me cansaría y de seguir haciéndolo. Yo sé, y te lo vuelvo a repetir, que ahorita las personas quieren una ciudadana. Y dentro de mis propuestas, ahí te voy a decir, porque me comentaste algunas cosas que las personas me lo han pedido. Primero las escucho y me ha tocado hasta regaños. Ah, nada más cuando vienen las votaciones, vienen acá y todo. Digo, he pasado algunas veces. Me dice, ¿destapo? Sí, me destapo, ¿esta soy yo? No, nunca. Bueno, la escucho, porque yo creo que eso es lo que quieren las personas, ser escuchadas y que uno las entienda, no que nosotros hablemos. Ya que las escuché, le digo, ¿qué son sus propuestas? Ellos me dicen sus propuestas porque nacen de ellos, no nacen de mí. Cuando están las propuestas de ellas, yo comparo. Tú sabes que dentro de un partido te dan las propuestas. Me dieron 10 propuestas que tiene Movimiento Ciudadano, pero dentro de esas 10, 5 propuestas me lo ha pedido la ciudadanía. Y de esas 5 propuestas es la que habíamos comentado ahorita, y lo lleva a él, lo vemos. ¿Por qué? Porque es algo muy importante, el abuso. El abuso de las mujeres, no nada más en Oaxaca, sino todo en el país. Abuso y acoso. No nada más en Oaxaca, en todo el país. Me han pedido datos libres, que tú lo sabes, o sea, los datos libres desde el año 2016, la ONU que dijo que era un derecho humano de la ciudadanía. Ya que vino la situación de lo de la pandemia, pues esto ya hizo más difícil a las personas. No pudieron comprar una computadora, compraron un celular. Tuvieron que pagar internet, que no tienen el dinero. Y los que no tienen, andan buscando que se acobijen con otra persona. Pero ya no pueden, ¿por qué? Porque me vas a contagiar, No, ha sido muy difícil para la ciudadanía. Y lo gritan, lo expresan. Hay personas que hasta lloran su desesperación económica. Hay otros. ¿Qué pasó con los hospitales? ¿Qué pasó con el seguro popular? ¿Qué pasó con los medicamentos? No hay. Y los medicamentos... Pero si hay impunidad. Muchísima. Hay un Jorge Castillo que se robó millones de pesos. Hay un tramitador del Consejo Coordinador Empresarial que hace los negocios. Y eso es lo grave. Y desgraciadamente, Erika, también lo grave es el tiempo. Ya no me da tiempo. Y aquí ya conoces que estos son unos dictadores. Dices, ya termina el tiempo. Y nosotros quisiéramos tener mucho más tiempo. Y hay algo mucho que nadie se ha fijado, ni un político, lo digo rápidamente. Los derechos humanos para todos. Claro. Los derechos humanos para todos, digo, porque hay una situación, todos hombres, niños, mujeres, pero hay una situación que se han olvidado, la diversidad sexual. Esas personas no piden nacer, nacen. Y cuando nacen, ¿por quién son violentados? Por sus padres, por sus hermanos,
por violentados y violados por su propia familia. Llegan a la escuela. Yo creo que son muchas cosas. Nos tardaríamos una hora, dos horas, y de verdad yo les agradezco pues que me hayan invitado y estar con grandes personas como Lupita, como tú, Sócrates, como usted. Lo estoy conociendo, no tenía el gusto, que apoya a las mujeres, nos debemos de juntar. Ah, no, es una persona muy... Yo he sido su fan. Ah, ya ve. Muchas gracias. ¿Qué pues amigos. ¿Y qué perdón, tú también. No está perfecto. Amigos, su programa Punto Final. Marta Erika Martínez. Rodríguez. Ay, fíjate nada más. Bueno, ya la corrigí. Se va a enojar mi papá. Gracias. Gracias.